es tu nombre? Almíbar el Payaso. ¿Y qué haces en Paraná? ¿De dónde sos? Yo soy de zona sur de provincia de Buenos Aires, Rafael Calzada más precisamente. Y vinimos a pasar el fin de semana largo acá a Paraná. Y bueno, mediante una amiga, Paulita, conseguimos un permiso para hacer un espectáculo acá en la vía pública. Y acá estamos, divirtiéndome con los chicos y los grandes. Lo que más les gusta, las canciones. Las canciones son pegadizas y bueno, son las que más le gustan a los chicos, la canción del pato, la canción del hip hop, la canción de la cacarela, todas las canciones que canta el payaso Almíbar, que soy yo. ¿Y es un payaso alegre? Porque no tenés la lágrima pintada como no, a los payasos. No, para nada. La particularidad del payaso Almíbar es que yo me transformo en el payaso Almíbar. Yo soy Claudio, una persona que me presento delante de los niños como Claudio persona y se transforma en el payaso Almíbar. Por eso los chicos pierden el miedo. O sea, no aparezco todo pintado así ni con la lágrima ni nada, porque soy un payaso alegre, moderno, canchero. Y los ilusiona divertirse, porque acá las noticias son toda mala onda y todas esas cosas que nos preocupan, la inseguridad y todo. Entonces tenemos que tratar de sacarlos de esa burbuja y divertirlos un rato, que es lo que merecen ellos, jugar, el tema lúdico, que estén a flor de piel. Camino me encontré una cucaracha. En el camino. Lo que más me importa de los chicos es que son verdaderos. Esto es lo que yo le digo al público siempre, es que el niño es verdadero. O te quiere o no te quiere. O sea, y a mí me llena de alegría que el nene se quede acá sentado, aplaudiendo, cantando, bailando, de la forma que él quiera divertirse, pero que se quede acá y me dé su cariño. Simplemente con un abrazo, con una palabra, es lo más puro que hay, es sincero. Y yo creo por esto que te digo, que cada vez el divertirse cuesta un poco más por la sociedad, porque cada vez hay más preocupaciones. Y bueno, entonces el payaso es el personaje que hace reír y lo relacionan con el divertirse. Entonces creo que por eso es lo que perdura y porque hace divertir a la gente. Eso es lo que considero yo, ¿no? Suerte, nos vemos. Hasta siempre. Zapateo, wichu wichu, cumbia nena, blu, oh yeah.